Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad ya vamos a hacer la decoración de este álbum tan bonito que era un álbum para una boda y lo querían en colores rojo, negro y blanco con algunos toques de rosa y así un poquito de brillos como ven aquí en las tarjetitas. Para empezar a decorarlo, porque en el vídeo de la semana pasada lo que hicimos fue hacer toda la estructura y la encuadernación, que fue una encuadernación súper chula, nueva y que era ideal porque no solo quedaba resistente sino que además nos daba la oportunidad de meter un sobre o un tab en cada uno de los sobres, en cada una de las hojas. Vamos a utilizar esta colección para decorarlo, que es de Mambi y se llama You and Me. Es una colección súper bonita, la que les mostré la semana pasada fue una colección como para llenar los vacíos. Van a ver algunos papeles así muy básicos, sin ningún tipo de detalles. Pero esta colección sí que es súper bonita. Ya van a ver que tiene mucho brillo, que tiene brillantina, que tiene foil. Y viene ideal para ese toque especial que querían estos novios. Antes de empezar a decorar, yo siempre intento tener como que todos los mensajes y los tabs. Intento agrupar todos los sellitos que quiero utilizar para el proyecto. Y como siempre, y no podía ser de otra manera, voy a usar los de Lora by Lora y otros más. Vamos a colocar en varios tabs que he cortado previamente con troqueles, enlaces zip. Si ustedes no los tienen, pues simplemente con printables o con la tijera o con formas que tengan prediseñadas previamente impresas, que cortemos la formita. Yo en mi caso tengo la troqueladora y la utilicé. Por ejemplo, en este caso viene ideal, es un sellito que lo estampé en una hojita de la colección y lo que hice fue colocar unas letras en el centro y lo recorté con la tijera. Bastante sencillo y bastante fácil. Esto, por ejemplo, lo podríamos hacer en el ordenador. Buscar algunas filigranas, algunos bordecitos así que nos gusten mucho, que hay un montón en la web, y imprimirlos y luego sellar encima de ellos para hacer estos tags tan bonitos. Yo voy a utilizar redondos, bueno, de todo, florecitas, ondulados, y los voy a estampar con tinta negra. Algunos lo he estampado con tinta negra como este, me encanta lo que dice, pequeños momentos que pasan cada día. Además, es ideal para cualquier álbum. Este sellito me han visto utilizarlo millones de veces, pero es que es uno de mis favoritos. Y también lo podemos hacer con embossing, que son estos polvos que aplicamos con la pistola de calor y quedan como un efecto así brillante, queda mucho más especial. Es cuestión de los materiales que tengan, pero que con cualquiera pueden hacerlos. Incluso este mismo, si no tienen sellitos, con el ordenador podrían imprimir, escriben lo que quieran en Word, por ejemplo, hacen un tab con los mismos tabs que vienen en Word, que se los he enseñado a hacer en otros vídeos de cómo hacer printables y demás, e imprimirlos. Y listo, tenemos nuestros adornitos que nos van a ir ideales, porque yo creo que para hacer un álbum tiene que haber como mensaje. Y si es en español, mucho mejor. Vamos a empezar a decorar y como les prometí en el vídeo anterior, lo íbamos a empezar a hacer con un acordeón especial que me gusta muchísimo porque me queda una estructura bastante gordita, es muy original y además me caben un montón, pero un montón de tab, y puedo introducir incluso fotos sueltas, pegarlas, escribir mensajes, es como una especie de archivador. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cortar dos cartulinas de 15x15 y las voy a hacer como una especie de abanico, plegándolas a 1.5 centímetros cada una. Me tienen que quedar dos estructuras como esta. Una vez que yo las pliegue, voy a doblarlas bien tanto de un lado como del otro. Lo siguiente que voy a hacer es cortar una cartulina de 20x15, que esta será mi base. Esta cartulina además la voy a duplicar, es decir, voy a duplicar otra cartulina, una va a ser para la base y otra la voy a plegar, como la que ven abajo. Cuando ya tenga mi cartulina de base de 20x15, lo que haré será pegar en los dos laterales, tanto derecho como izquierdo, mis cartulinas plegadas de 15x15, esos abanicos que había hecho al principio, los dos de 15x15. Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Lo voy a colocar
con silicona caliente, pero ustedes lo pueden hacer con pegamento. Yo lo hago efectos del vídeo para que sea mucho más rápido, pero es verdad que yo en estos casos les recomiendo usar pegamento porque si queda un poquito ladeado, se hace un desastre y luego hay que despegarlo y es mejor con pegamento. Una vez que ya tengo esto, tengo este tipo de estructura, voy a pegar mi tercera cartulina o mi tercer acordeón, que este era de 20x15, y lo voy a pegar en la parte de abajo. Me tiene que quedar una estructura como esta, igual a esta. Y ahora lo que haré será introducir o pegar cada uno de esos plieguecitos en los pieguecitos laterales. Ahora me van a ver hacerlo. Nuestros dos laterales lo vamos a pegar a el inferior, para que me haga ese efecto de carpetita de archivador y me quede muy muy bonita. Ya verán que es bastante fácil. Lo que haré será ir introduciendo una pestañita dentro de otra pestañita y dentro de otra pestañita, así sucesivamente hasta completar todo el acordeón. Si me sobra alguna pestañita, la corto. No debería sobrarme ninguna, pero si me sobra, la corto. Cuando yo vaya introduciendo, tengo que ir pegando. En este caso lo estoy haciendo sin pegar para medir y ver si tengo que cortar algún sobrante o si me da exacto, y allí voy poquito a poco con mucha paciencia porque se desarma un poquito, porque tengan en cuenta que es un acordeón. Voy a decorar primero la parte delantera con un trocito de cartulina de la colección y ya luego me pondré a pegar todos y cada uno de estos. Antes de pegarlo o después, cuando ustedes prefieran, van a hacer varios tags de 20 por 16 centímetros, un centímetro más ancho de mi base porque se me amplió con el acordeón. Estas las voy a decorar, las voy a colocar cartulina blanca básica, cartulina de colores, como ustedes quieran. Yo he utilizado una cartulina de 20 por 16, un poquito más gruesa, y luego las he decorado cada una con un trocito de la colección, solo por delante. Luego le he abierto un agujerito en la parte de arriba para colocarle esa cosita que a mí me encanta tanto, que es colocarle una tela con un encaje para hacer como una especie de broche, que yo estoy obsesionada con esto. A mí me gusta mucho este brochecito, más que el típico Eyerled, que es el típico y que todas hacen. A mí me gusta mucho este. Y la tela es un trozo de tela que he comprado en una mercería y las he cortado a trocitos. Y así está mi tab. Esto lo voy a repetir tantas veces como yo quiera introducir en mi acordeón. Voy a hacer varios y ya lo que haré será apartarlos para terminar mi estructura. Voy a decorar la parte del centro y luego pegar cada uno de mis acordeones. Vamos a hacerlo en cámara para que vean cómo se hace. Voy pegando un puntito de pegamento, otro puntito de pegamento y así voy sucesivamente hasta terminar todo el proceso, tanto de un lado como del otro. Yo hice primero un lado y después el otro. Yo les recomiendo hacer los dos a la vez para que sea más fácil, es más sencillo. Y me quedo allí un ratito porque esto se desarma un poco. Una vez que ya tenga los dos lados, lo único que tengo que hacer es pegar toda la base a la base del árbol. Y terminaríamos nuestro acordeón. Ya verán que es súper resistente, muy fácil de hacer. Parece que fuera mucho más complejo y que fuera una cosa... la verdad, muy laboriosa, pero lo único que necesitas es un poquito de paciencia para ir pegando cada una de las solapitas. Pero es muy, muy, muy sencillito. Ahí me sobró un poquito. Lo que haré será cortar el sobrante o lo dejo, tampoco pasa nada. Y lo pego con silicona caliente a la base del álbum. Una vez que se seque bien, ya tengo mi acordeón o mi carpetita archivador. Esto también lo podríamos traspolar a un álbum, por ejemplo. Hay muchos mini álbumes que son así, con muchos tabs. Se vería ideal. Y esta idea es transportable a una tarjeta, a un mini álbum, a la estructura de un álbum, a lo que quieran. Esto lo hice hace ya bastante tiempo en un álbum de Navidad que hice un montón de estructuras y que hice en cada día técnicas de scrap. Y no lo había vuelto a repetir y la verdad que me entusiasmó hacerlo en la primera hoja. Saben que me gusta hacer algo especial siempre en la primera hoja.
y ha quedado de esta manera súper súper bonito. Y ahora con los tabs pues se va a ver muchísimo más bonito. Podría poner incluso dos tabs por cada uno de los separadores. Esta es la tela que les estaba comentando, es una tela básica de algodón roja con topitos, muy adecuada para el álbum. Y lo que hice fue ponérsela en todos. Y el efecto que produce un tag tras de otro me gusta muchísimo. Vamos a poner todos los tabs. Y como ven, entran súper bien porque al hacerlos de 16 centímetros me queda el espacio y no se me van a ir uno hacia adelante y hacia atrás. Si yo los hiciera de 15 centímetros, entonces sí se me irían unos hacia adelante, otros hacia atrás. De esta manera le hago como un tope con el acordeón. Y ahí los voy colocando. Como ven, yo estoy colocando uno por espacio, pero podría colocar incluso dos por espacio y aumentar muchísimo más la superficie para las fotos en el álbum. Aquí también, como ven, queda un montón de espacio, o sea, podría colocar incluso fotos entre medio, podría colocar tags más pequeños, y bueno, esto es opciones infinitas y de acuerdo a el gusto de cada quien. Me sobraron dos tabs que los voy a utilizar, bueno, tres que los voy a utilizar en la siguiente estructura. Nuestra primera estructura es un acordeón. La segunda estructura que vamos a hacer son bolsillos y vamos a hacer un bolsillo inferior y uno lateral, y así jugamos un poco con el movimiento. Lo que son las ventanas y los bolsillos para mí son las estructuras que más me gustan en los álbumes porque son muy facilitos de hacer y aumentan muchísimo la superficie del álbum para que sea este álbum muy grande. Este álbum es bastante grande. Yo introducí cerca de 80 fotos y todavía quedó un montón de espacio para introducir incluso 80 fotos más. Yo las coloqué algunas, pero por efectos de privacidad, por supuesto, no lo voy a mostrar. Pero estas las troquelé, algunas las hice en forma de circulito, otras las puse cuadraditas, les troquelé los bordes y quedaron súper lindas. Y pude colocar un montón de fotos, cerca de 80 fotos, e incluso entraban muchísimas más. O sea que este álbum tiene una capacidad incluso hasta de unas 150 fotos, dependiendo por supuesto del tamaño en cual nosotros imprimamos la foto. Siempre para el proyecto scrap yo recomiendo de 7 por 7 centímetros o 7 por 8 centímetros, que es un tamaño ideal para que se vea la decoración, se vea la foto y no se nos sobresature de espacio en fotos y nos tape la decoración. Como les iba diciendo, un sobrecito o una especie de bolsillo en la parte inferior y en la parte lateral. De esta manera se jugamos un poco así con el movimiento de los tabs. Y los tabs así grandes con este trocito de tela me parece que quedan súper, súper bonitos. La tercera estructura que vamos a hacer en este álbum no podía faltar, que saben que me encantan, son las ventanas. En este caso vamos a hacer muchas. Vamos a hacer 8 ventanas, incluso podrían entrar unas 10 ventanas. Y mis ventanas van a ser de 20 por 12 centímetros. Le voy a hacer una pequeña solapita de 1 centímetro para pegarla a la base del álbum. Esto lo hemos hecho muchísimas veces en el canal. Es una manera ideal para ampliar el álbum y además que es muy muy sencillito. Yo podría introducir hasta 10 y 12 ventanitas. Con 10 y 12 ventanitas nos podrían entrar en una hoja nada más, nos podrían entrar hasta 22 y 23 fotos porque podríamos colocar fotos tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Antes de colocar las ventanitas, que siempre se me olvida, colocar una cinta, un encaje, un lazo, un yute, lo que ustedes quieran. Yo en mi caso voy a colocar un hilo de yute, así muy sencillito. Esto también lo podríamos ir cerrando con imanes, lo podríamos cerrar con espuelitas, lo podríamos cerrar con, bueno, hay un montón de opciones. A mí me gusta mucho lo del lacito porque es bastante sencillo y no se estropea nunca, no nos dobla la cartulina y también es muy fácil de colocar. Muy económico y muy sencillo. Vamos a ir colocando todas las ventanitas de 20 por 12, tanto de arriba hacia abajo.
Siempre recomiendo ir de arriba hacia abajo, aunque también podríamos ir perfectamente de abajo hacia arriba. Pero mejor de arriba hacia abajo y así nos cuadran mucho mejor. Voy a irlas colocando una a una hasta completar 8 ventanitas. Todas las estructuras de mi álbum, como se podrán dar cuenta en este vídeo y en el siguiente, las he hecho de 20 centímetros para que no se líen con las medidas ni se compliquen de pulgadas, ni de centímetros, ni 20.5. Casi todas son de 20 por 15, 20 por 12, 20 por 10, 20 por 20. Todas, casi todas son de ese tipo de medidas para que sea bastante sencillo para ustedes duplicar este álbum si así lo quieren. Vamos a colocar nuestro hilo inferior y para taparlo voy a colocar un corazoncito que he troquelado previamente con el mismo trocito de cartulina que me sobró de la hoja derecha. Esta hoja de aquí, la derecha, la de la parte donde está este mensajito rosita con negro, lo hice antes, pero se los voy a mostrar en el vídeo de más adelante. Lo hice, es muy sencillo, es una ventana gigante y lo que hacemos es como intentar utilizar o duplicar la cartulina base. Vamos a decorar ahora nuestras ventanas con trocitos de cartulina. En mi caso voy a dejar 1.5 centímetros de cada lado, es decir que he cortado 1.5 centímetros de cada lado, es decir 3 centímetros menos de 20 por 12. Si mi base era de 20 por 12, como hice una solapita de 1 centímetro, sería 20 por 11 me quedaría. Pues yo a eso le disminuyo 3 centímetros de cada lado y me queda una especie de bordecito. Algunos la he hecho con las cartulinas básicas y otras con el foil de la colección de Mambi. Y aquí estaría listo. Lo único que nos quedaría sería agregar un pequeño tab, algún mensajito en estas ventanitas y ya nos quedaría perfecto. Además con colores así muy rosita y muy gris que rompen un poco con el color tan intenso del rojo y el negro. Cuando tienen colores tan fríos, lo ideal es siempre colocar colores cálidos para disminuir un poco la intensidad, sobre todo esta colección que tiene dorados y plateados. A pesar, cuando yo digo vamos a hacer un álbum rojo, negro, dorado y plateado, van a decir eso va a quedar súper hortero, eso no va a quedar bien. Pero si introducimos colores cálidos, mucho blanco, rosa cálido, el álbum queda mejor y esa calidez también del papel craft o del color papel craft también le da ese toque un poco más sofisticado. Espero que les haya gustado. Ya terminamos con el vídeo de hoy, pero esto continúa. Yo les había advertido ya que este álbum era bastante elaborado y que cada una de sus hojas tenía una estructura, así que nos vamos a tardar un poquito, pero lo vamos a terminar. Espero que les haya gustado y les mando un beso grande, 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 grande.